Hola, hola. Les quiero presumir. Y digo presumir porque nunca en mi vida he tenido una casa de campaña. Y la acabo de recibir. Obviamente la compré por Amazon. Hago muchas compras por internet. Y recibí esta casa que se llama Pop-up Tent. O sea que no tengo que preocuparme por pues ensamblarla de una manera muy, pues no sé ni cómo, pero se ve como que muy complicado. Las que venden en Walmart o cosas así que son más económicas, pero para mi gusto más difíciles de poner. Nada que no se pueda aprender y que no se pueda hacer, pero cuando uno va a algún lado, pues no quiere pasarse mucho tiempo tratando de aprender o haciendo cosas. Entonces decidí comprar esta. Porque no sé por qué, simplemente desde que me quedé sin electricidad por varios días y no tener pues lo indispensable para pues cocinar y demás, decidí comprar una estufa de gas, cosas alternativas. Y claro, no quiere decir que me voy a venir a vivir acá en la afuera, porque pues es la casa, pero de alguna manera como que se me empezó a apetecer la idea de tratar de acampar, de aprender cómo acampar. Esta casita tiene pues ventanitas en cada uno de sus lados y tienen pues lo que aquí se llaman mesh windows o tela para mosquitero para que no entren los moscos. Y ahí está mi sleeping bag, que nunca lo compré con la intención de acampar, simplemente porque a veces recibo jóvenes en mi casa de la iglesia y luego uno no tiene donde acostar a todos. Entonces, pues se ha utilizado como para eso. Ahora, pues esta es la puerta. No la puse bien, obviamente, no me iba. No quise ponerla totalmente, pero sí puse los desk sticks porque eso sí no quiero, porque está haciendo aire ahorita, entonces no quiero que se me vaya a volar. Entonces voy a entrar y se supone que es para 4 personas, que yo no entiendo cómo fregados dicen que es para 4 personas, quizá para 2, y eso durmiendo uno al lado del otro. Pero mira, así se puede ver por la ventana, por cada una de ellas. Si uno abre, pues puedes ver. Y bueno, la puse aquí en el backyard precisamente con la intención de aprender para ver, porque no quiero yo ir a algún lado en cualquier momento y no saber ni qué estoy haciendo. Se me haría muy mala onda que me viera yo totalmente ridícula sin saber cómo how to set up a tent. Ahorita, por el momento, voy a cerrar aquí esta puertita, a ver si puedo hacerlo con una mano. Y es con la intención, porque compré una luz que se llaman Lucy Lights. Y esta es Lucy Lights, our solar. And I want to see how much. Of course, right now it's not, but this is a Lucy light. Entonces, I mean, this is a Lucy light. It's just plastic. You blow it up. But see, la lucecita la puedes poner acá arriba para que ilumine the tent, la casita. Oh, come on. No soy muy buena para hacer cosas con una mano, pero bueno, ahí está. Más o menos algo así. Y este, bueno, sleeping bag es el que tenía, pero compré este colchón que pareciera que no está muy, pues muy grueso, pero me quedé impresionada. Primera, de la facilidad para inflarlo, porque se infla con el viento que está haciendo. No hay necesidad de soplarle ni de poner alguna, no sé cómo se llaman las maquinitas esas para que
echen aire para los air mattresses. Entonces, pero dije, mira qué buena onda, padre. Para mí es como que para una persona, te digo, dos personas a lo sumo. Si te pones aquí, o sea, la verdad es que está bastante comodita. Creí que iba a ser súper duro porque el piso está súper duro, pero la verdad, I probably need a pillow, and I think, and that's all. Así que, buenísima onda. Tengo un juguete nuevo para experimentar algo diferente. Y bueno, pues ahí estamos. Me agrada. Y pues uno puede ver para afuera y no se te meten los moscos. Ándale pues, los saludo. Bye bye.